Vamos a hablar ahora de una avioneta que se encuentra desaparecida, cubría la ruta San Borja-Trinidad. De acuerdo a los informes, la torre de control perdió contacto con esta aeronave que estaba dirigida por el capitán. Hablamos del piloto Helio Roca. Se trata de la avioneta con matrícula Charlie Papa 2052. La nave salió de San Borja a las 14 horas con 40 minutos este viernes y debía aterrizar en Trinidad una hora después. Sin embargo, a 20 millas de vuelo se perdió contacto con la torre de control. Dos avionetas han salido tras su búsqueda, tras anoticiarse del suceso, pero no han retornado hasta el momento. No hay información con relación a qué habría pasado con esta aeronave. El piloto al mando de la nave desaparecida es el capitán Helio Roca y por ahora se desconoce si llevaba pasajeros a bordo. Hay una condena generalizada respecto a la posición de la Iglesia Católica de obligar a una niña que desde sus 10 años, es decir, no ha tenido niñez esta niña, no es ni joven, no es ni adolescente, es una niña, desde los 10 años ha sido abusada sexualmente, quedó embarazada de 11, tiene 5 meses de gestación y la Iglesia Católica casi que la está obligando a tener a un bebé, a otra bebé, digamos, ¿no? Es una niña que no ha tenido casi que infancia, la niñez se la han robado y quieren ahora ser la madre. La ministra de la Presidencia dijo que el obligar a una niña de 11 años a tener a un bebé, dijo, es un delito de tortura. No es posible, dice, que la Iglesia Católica esté decidiendo sobre la vida de una niña. Las niñas son niñas, no son madres. Nosotros vivimos en un estado laico y por supuesto a nivel internacional se considera que el embarazo de una niña es una forma de tortura. Por lo tanto, por supuesto que condenamos esta acción y consideramos que desde todas las instancias de nuestra sociedad deberíamos condenar de manera rotunda justamente a los violadores como sociedad, a los responsables de estas atrocidades y que no deberíamos para nada decidir, como en este caso lamentablemente se lo está haciendo desde algunas instancias, sobre la vida de una niña que en ningún momento ha elegido ser madre y que, como lo señalaba, una niña es una niña, las niñas no son madres y esa debe ser, creo, una posición rotunda que nosotros deberíamos tener como sociedad. La defensora del pueblo, la doctora Nadia Cruz, ha anunciado que va a presentar una acción de libertad para que la justicia obligue a los médicos a interrumpir el embarazo de esta niña de tan solo 11 años de edad. Es la presentación de una acción de libertad en contra de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní y de Santa Cruz, el Arzobispado, la Conferencia Episcopal, el Centro de Salud Percy Bolán, a fin de que la justicia constitucional pueda ordenar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní a que pueda cumplir la medida de protección o las acciones de protección a fin de reencaminar el procedimiento de interrupción legal del embarazo de la menor de 11 años. Está presentando una acción penal, una denuncia penal
en contra los personeros, de los médicos, personal de enfermería del centro del hospital de maternidad Percy Bolán, servidoras, servidores públicos de las defensorías de la niñez y adolescencia de Yapacaní y de Santa Cruz, ONG o grupo religioso y la conferencia episcopal, en este caso de Santa Cruz, y en contra de la madre por incumplimiento de deberes, desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad y por trata de personas. Las Naciones Unidas ha emitido también un pronunciamiento en las últimas horas a raíz de este caso que conmociona al país. ¿Qué dice las Naciones Unidas? Exhorta a proteger los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual y embarazos forzados. El sistema de Naciones Unidas en Bolivia hace un llamado urgente a intensificar los esfuerzos para la protección de los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual y de embarazos forzados, manifestaciones extremas de violencia por motivos de género que se constituyen en actos de tortura, dice las Naciones Unidas. Ante los alarmantes casos de violencia sexual y embarazos forzados en niñas menores de 15 años, ONU Bolivia recuerda que hay un marco normativo internacional y nacional de protección a las niñas que debe aplicarse de manera integral y oportuna para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las víctimas. El embarazo de una niña no solo pone en riesgo su vida, su salud y su proyecto de vida, sino que también atenta contra su salud mental y emocional, su autonomía corporal, alentando y reforzando las desigualdades, el ciclo de la pobreza y la discriminación. Asimismo, ONU Bolivia reafirma que es imprescindible que, en caso de violencia sexual y embarazos, el Estado active los mecanismos de protección integral de manera oportuna, incluidos los servicios de salud, para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales y nacionales vigentes para el ejercicio de los derechos de las niñas. Ellas y sus familias, antes de otorgar consentimiento o tomar una decisión, deben recibir información y orientación clara, científica y oportuna, respetando su confidencialidad y privacidad, evitando presiones sociales, religiosas o de otra índole que promuevan la revictimización y atenten contra sus derechos. Someter a una niña a un embarazo forzado está calificado como tortura. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en la Recomendación General 35 señala que la vulneración del derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas, como la continuación forzada del embarazo, son formas de violencia por razón de género que, según las circunstancias, pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante. Así también, el Comité contra la Tortura en reiteradas oportunidades ha establecido que la prohibición de la interrupción del embarazo puede constituir tortura o maltrato porque pone a las mujeres en riesgo de mortalidad materna evitable. En cuanto a la normativa nacional, el artículo 61 de la Constitución Política del Estado prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la forma como en la familia, más bien, como en la sociedad. El Código Niño, Niña y Adolescente, en su artículo 148, garantiza a las niñas el derecho a ser protegidas contra la violencia sexual. Además, la sentencia constitucional 0206/2014 establece que la mujer y la niña podrán, como una opción, acceder a la interrupción legal del embarazo en caso de violación, incesto, estupro y cuando su vida o salud esté en riesgo. Naciones Unidas reafirma su compromiso de continuar trabajando por la promoción del cumplimiento de los derechos humanos fundamentales y la prevención de la violencia sexual y de embarazos no deseados. Mucho más en niñas, a través del fortalecimiento de los servicios de atención y protección, la educación integral de la sexualidad y el fomento de masculinidades positivas en el sistema educativo, en las familias y comunidades. Finalmente, dice el comunicado ONU Bolivia, reitera la importancia de contar con una ley marco de derechos sexuales y derechos reproductivos compatible con otras normas referidas a la salud e integridad física, psicológica y emocional de las niñas para poner fin al silencio y la impunidad, asegurando que ellas puedan alcanzar su pleno potencial y desarrollo. We'll be right back.
Luis Fernando Camacho, el gobernador del departamento de Santa Cruz, dijo que este es un tema muy delicado, prefiere no continuar revictimizando a esta niña de 11 años, dijo, y que será la justicia y las instancias las que definan cuáles serán los pasos a seguir. Creo que es un tema bastante delicado. A mí me duele el corazón ver que todo el día salgan en los medios de comunicación la decisión de una persona o de una niña, en este caso, con un hecho tan triste. Creo que yo prefiero no emitir y no seguir formando parte de esa gran bola que está dañando a esa niña sin ningún motivo. Hace algunos minutos se ha desarrollado una marcha de protesta que ha llegado hasta las puertas de la Conferencia Episcopal en La Paz. La exministra de Salud, Gabriela Montaño, además de otras activistas, rechazan la injerencia de la Iglesia Católica, una protesta expresando su condena y su rechazo por la posición que asume la Iglesia Católica, no preservando la integridad física, mental, psicológica y el proyecto de vida de esta niña. Lo que está haciendo la Iglesia es intentando debatir algo que no se puede debatir. No está en discusión el derecho de las personas, los derechos de las personas, y mucho menos los derechos de una niña de 11 años. Es su derecho que no esté en riesgo su vida. Una niña de 11 años tiene 20 veces más probabilidades de morir durante el embarazo, el parto o el puerperio. A eso están intentando exponer a esta niña. Sí, nos parece realmente indignante, hay una indignación colectiva porque están naturalizando la violencia, en este caso la violación de una niña contra toda la legalidad del país. No solo eso, han secuestrado prácticamente a la niña para obligarla a ser madre. ¿Qué dice el director de la maternidad Persibola? ¿Qué pasa con esa criatura de 11 años que están dejando que en su vientre crezca un bebé? Ya tiene 5 meses, ¿no? Dijo que el embarazo es de alto riesgo, el embarazo de esta niña, por ello se le va a brindar toda la atención médica que sea necesaria. Verán, dijo, en el transcurso de su embarazo, si se interrumpe o no. La menor está estable y podría ser intervenida en el momento que sea necesario. Es un embarazo de alto riesgo que hay que tener los cuidados necesarios, ¿no? Es una niña, entonces se le va a brindar toda la atención necesaria, porque se trata pues de un embarazo de alto riesgo, ¿no? Ahora bien, ¿es posible de repente quizás adelantar o dilatar dentro del proceso médico para que este bebé nazca y no complete los 9 meses? Por supuesto, eso se va a ver en el transcurso de su evolución del embarazo. Ella es ciudad de alto, ¿cuántos días estuvo internada acá en la? Desde el 22 estuvo internada hasta el día de ayer, estuvo internada la paciente. Tenemos un servicio de niña adolescente aquí y que se le brinda todas las atenciones necesarias a la niña. ¿Estable, doctor? Ella está estable en este momento. Está bajo cuidado, ¿no?, de la Defensoría de la Niñez y del Estado. ¿Y contacto con los padres o todo eso? ¿Qué le ha recomendado para su cuidado de ella? No hemos tenido contacto. Eso está encargado de la justicia, creo, con una investigación, ¿no? Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos. Han pasado ya más de 8 días desde que se interceptó un camión con 11 toneladas. Imagínese usted, 11 toneladas de precursores, y sucede que hasta ahora la fiscalía no nos dice quién es el dueño de este camión que pretendía internar acetato de etilo y otro tipo de sustancias controladas destinadas al narcotráfico. La fiscalía dice recién.